está pasando. Un portal multidimensional se ha abierto. Beastifer llega a causar todo tipo de tormento. El tiempo ya no importa, pues este se ha detenido. La existencia está de cabeza y no tiene sentido. Yo y mi tío Ford vemos el cambio alrededor. Todo ser viviente corre hacia evita la destrucción. La salvación puede ser un cañón que lanza energía, más un error fatal a Ícaro nos costaría. Bill capturó a mi tío y lo convirtió en piedra. Cegado intento yo pelear, pero no es suficiente. Cypher toma los tres diarios que yo tenía y los quema mientras dice el héroe, él espera la muerte. Después de ese tormento voy en busca de Mabel, pero me encuentro con Wendy, yo no lo podía creer. Le cuento todo y juntos vamos a traerla de vuelta, pero Bill ya lo sabía, ya sus matones sueltan. Nos acorralan y capturan para poder entregarnos, mas no será tan fácil que él logre llevarnos. Tomamos la llave de Gideon, que es del candado, de donde está Mabel en el sueño que ha creado. Con un auto nos vamos directo hacia la burbuja, esquivando adversidades ya que Wendy maneja. A duras penas logramos llegar, mas no sirvió de nada, ya que Gideon nos alcanza y otra vez nos acorrala. Imposibilitado hablo y convenzo a Gideon de que deje de ser egoísta y gane el cariño de Mabel y nos ayude en esta que es nuestra lucha. Pensé que no ayudaría, pero esta vez sí escucha. Ya sin interrupciones quitamos esas cadenas, sin saber qué hay adentro entramos para ir por ella. Adentro no hay nada, parece un vacío infinito, pero el solo colapsa y nos lleva a un mundo distinto. Lleno de colores, la alegría es la que abunda, pero no confiamos en nada y seguimos con la búsqueda. Ubicamos dónde está Mabel, vamos directo ahí, pues sabemos que esto es falso y se hizo con magia de Bill. Tras luchar con los guardias logramos encontrarla. Parece que está atrapada, pero esa respuesta errada, ya que despierto y explico que ya ha creado eso a base de que ya sufrió, ya la realidad detesto. Comenta a Susie Wendy de que acepto en este mundo, que concede todo lo que quieras, pero no se abundo. Infundo mi ideal en ella para que despierte y se dé cuenta que es un mundo muerto, que es un mundo inerte. Esa lucha por la salvación de todo el planeta, tenemos que hacer unión y derrotar a la amenaza. No aceptaremos nada ni ninguna condición, ya que acabaremos todo lo que es raro, Magedón. Esa lucha por la salvación de todo el planeta, tenemos que hacer unión y derrotar a la amenaza. No aceptaremos nada ni ninguna condición, ya que acabaremos todo lo que es raro, Magedón. Más no cede y me acusan por inquebrantar las reglas. Ahora tengo que autodefenderme en la corte bizarra. La única solución es que abra mi corazón y así Mabel se dé cuenta de que esto no es la solución. Lo he logrado, pero ahora todos nos están cazando. Huir parece imposible, están en todos lados. Nos montamos en pato para largarnos de aquí. Mabelandia ya no existe, ya que ya le dimos fin. De vuelta en la realidad vamos a la cabaña. Dentro soy el sospechoso y voces extrañas. Entramos bruscamente a enfrentar lo que hay adentro. Sorpresa, están todos, este fue un gran momento. Cuento todo lo sucedido y viceversa. Parece que se ha rendido y escondido como presa. Acechadas, esto no puede ser, tenemos que atacar, guiarnos con la ayuda de algún tipo de plan. Y lo ponemos en marcha con la ayuda de Magooker, pieza a pieza. Todos están afuera siguiendo la búsqueda, juntando todo en una sola pieza. Desde que va a ser un enorme rompecabezas. Un arduo trabajo, todo está terminado. Repasamos lo planeado para que no haya fallos. Llegamos ya con Cypher para empezar la batalla, pero envía sus acuaces, creo que no subestima. Uno a uno, sin muchos problemas, vamos derrotando. Sigamos el objetivo principal ahora andando. Cypher ha llegado, pero no es de importancia, sino que es la distracción para dirigirnos hacia la pirámide en el aire y rescatar al tío Forel. Es la única solución de terminar raro Magedón. Tras descongelarlo continuamos lo acordado y él nos cuenta cómo hacer el ritual que necesitamos. Es unión de 10 personas para realizar el hechizo que Cypher tiene que sellar. Pero un problema entre mis tíos hace que esto falle y la pérdida de tiempo provoca que Cypher llegue. Nos encierra y atrapa al tío Stan y al tío Ford para entrar en su mente y así ver sus pensamientos. Pero un descuido hace que logremos escapar. Es en vano, pues otra vez nos logra capturar. Eso como consecuencia hace que se haga el trato de que Bill entre en la mente del tío Ford y obtenga el dato. Mas se trata de una trampa y Cypher decide aceptar. Y sin darnos cuenta el tío Stan se sacrifica. Es la lucha por la salvación de todo el planeta, tenemos que hacer unión y derrotar a la amenaza. No aceptaremos nada ni ninguna condición, ya que acabaremos todo lo que es raro, Magedón. Es la lucha por la salvación de todo el planeta, tenemos que hacer unión y derrotar a la amenaza. No aceptaremos nada ni ninguna condición, ya que acabaremos todo lo que es raro, Magedón. Es la lucha por la salvación de todo el planeta, tenemos que hacer unión y derrotar a la amenaza. No aceptaremos nada ni ninguna condición, ya que acabaremos todo lo que es raro, Magedón. Es la lucha por la salvación de todo el planeta, tenemos que hacer unión y derrotar a la amenaza. No aceptaremos nada ni ninguna condición, ya que acabaremos todo lo que es raro, Magedón.
ha terminado. Por fin este Armagedón llegó a su fin. Todo lo destruido se vuelve a reconstruir. Pero hubo un detalle que es demasiado importante. El tío Stan al destruir a Bill también lo hizo su mente. Y se siente un vacío que no podremos llenar. Él está aquí con nosotros, pero a la vez no lo está. Tratamos de recuperar todos esos recuerdos, mas parece algo imposible. La firma no conocer. ¿Cuál es el punto de ganar si sufrimos una pérdida tan grande que se siente como el corazón lastima? Nada será lo mismo desde hoy y para siempre. Solo queda continuar y esperar al que suceda. Tal vez hay una esperanza cuando ve el álbum de fotos, que mire ese libro y recuerde nuestro rostro. En efecto, está recuperando la memoria de lo que ha vivido a lo largo de su historia. Al otro día ya todo arreglado, estamos celebrando y a la vez nos despedimos de todos con quien pasamos. Buenos momentos y recuerdos nos vamos a llevar. La partida de Gravity Falls no es un final. Todos están presentes al subir al autobús. Al mirar por la ventana entra una cálida luz. Nunca pensé en sentir esto de un pueblo lejano. Y solo queda por decir hasta el próximo verano.